Hola Saraí, buenas tardes. Bienvenida Saraí. ¿Qué vas a hacer hoy, mamá? Vamos a hacer taquiza, estoy poniendo pollo a cocer para poderlo deshebrar en un rato más. Entonces lo típico de cuando pones a cocer algo, cebolla, ajo, cilantro y laurel. Cilantro. Hola Beca, saludos hasta Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Y le voy a agregar también unas pimientitas para darle más sabor y sal. Saludos, Natieli. Pone, tengo hambre. Vente, aquí va a haber mucha comida. Saraí, pone, soy fan del cilantro, podría comer solo eso. ¿Es fan del cilantro? Sí. Sí, es muy rico. Hay gente que no le gusta, pero sí, sí es muy sabroso. Hola, Car. Igualmente, bonita semana. Igualmente. Hola, Yolanda, buenas tardes, bienvenidas. Cierro. Hola Marisela, hola Araceli, con muchas ganas de comer, igual acá. Con muchas ganas, así andamos. Dice Sara, y me falta la señora Norma, saludos. Norma, buenas tardes. Entonces, siguiente. Habla más fuerte. Siguiente platillo que vamos a preparar. Hola Nancy. Va a ser los nopales. Dice Nancy, ya quisiera llegar a la taquiza. Aquí te esperamos. Esperamos no te tardes. Hola Zuli, buenas tardes. No te preocupes, apenas empezamos. Solamente puso a cocer el pollo. Hola Ángela, saludos. Dice Marisela, quiero decirles que gracias a ustedes y porque me ha animado esta semana hice un panqué de vainilla. ¡Órale! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades! ¿Y qué tal? ¿Qué tal te quedó? Dice Yolanda, van a estar buenos los tacos. Eso sí. Buenas tardes, aquí hay demasiadas recetas en otros en vivo y en otros videos editados. Le puse sal. Sí, lo pusiste. Sí. Le voy a poner sal aquí. Dice Marisela, hay un jamón, papas, queso al horno. ¡Ay, qué rico! Uy, se ve rico. Sí, no hay parece. Varias recetas que ya tenemos en el canal que te sirven para taquiza, ¿eh? Entonces, ay, ¿sabes qué? Se me olvidó ponerle al pollo el trozo de cebolla. Dice Marisela, jamás había prendido mi horno. Ah, qué bueno, vas a ver que le vas a agarrar el gusto. Hola Alexa, saludos. Sí, está aquí muy bien. Aquí la puedo abrir porque la acabo de cerrar, ¿eh? Esto no se debe de hacer cuando está prendida ya con tiempo. Dice Doris, hacía mucho no las veía, cambiaron su cocina. Sí, ya nos mudamos de casa. Sí, ya estamos en la otra casa. Entonces estamos en este espacio nuevo. ¿Sabes qué? Este lo voy a dejar para los nopales. Hola María, bienvenida. Va a ser una taquiza, van a ser los guisados chicharrón, nopales, tinga, frijoles, huevo con chile, papas con chorizo y rajas. Y de chicharrón son dos tipos, ¿no? Chicharrón carnudo y chicharrón duro. Hola güera, buenas tardes. Nosotros muy bien, ¿y tú? Siempre sí voy a poner y ya se me tiene un pedazo. Ahora sí van a haber invitados a comer, aunque llegan un poquito más tarde, porque son bastantes guisados y la verdad entre las tres no le vamos a dar baje.
comer un ejército, sí. Vamos a adelantar nuestro día 15. Sí, ahora sí que comerá un ejército. Nuestra noche de... Gracias, María. Hola, Gemma. Hola, Pilar. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos, si es que hay. Sí. Bueno, entonces, aquí tengo mis nopales, ya para dejarlos listos, guisados. Ya al final le pongo aceite, pero ahorita... Perla, que miedo la olla de presión. Sí. Subimos hace poquito un video, ¿verdad que sí? ¿Ayer? ¿Cuándo fue? Antier. Que subiste un reel de un short de cómo usarla. Si han tenido malas experiencias o alguien que conocen, es lógico que le tengan miedo. Dice. Pero con precaución sí se puede usar. Hola, Lili. Te reduce un tercio del tiempo. Nachieli, te pone tu mamá bien linda, amo su pelo, pero más su cocina. Ah, muchas gracias. Gracias, Victoria. Y ahorita me urge el retoque de rayos porque ya son más las canas que los rayos. Dice Victoria, esa olla express es su fuerte, su mano derecha, la usa también y experta. Ah, muchísimas gracias. Me reduce demasiado tiempo en cocina, ¿eh? Entonces para mí sí es uno de mis indispensables. Porque a mí me gusta cocinar, pero no me gusta ser esclava del tiempo en cocina. Habrá días que sí, aunque no quiera tardarme, me voy a tardar, pero lo más que pueda reducir tiempos, sí me ayuda bastante. Dice Nora, yo estoy haciendo unos deliciosos sopes con lechuguita, aguacate y crema, provechito. Deliciosos, ya nosotros la semana pasada nos pusimos a hacerlos. El martes, hace 8 días, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, es una delicia, los sopes son una delicia. Ale pone, 2 veces la explotó a mi mamá y jamás la he usado. Sí, si tienes malas experiencias, es lógico que no quieras usarla, pero también te voy a decir una cosa, hay que estar bien atenta a la flama. La flama es el ¿cómo se podría decir? El secreto de la olla. Si tú oyes que está muy, muy acelerado el balbuceo que hace tu tapita esa negra, hay que bajar, a fuerzas hay que bajar. Tiene que moverse, pero en un sonido normal. Si es exagerado, sí la tienes muy fuerte y es muy probable que sí explote. Marisela pone, también opino su cabello hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Si tus nopales no van a ser guisados, van a ser en ensalada, entonces puedes ponerlos así directo y un trozo de cebolla, un trozo de ajo y ya no hay ningún problema esperar a que se le seque la baba que genera y ya los tienes. Yo los voy a hacer guisados, entonces yo por eso ya le pongo todo picado de una vez. Uno de los platillos que no estaban sugeridos en la taquiza era las papas con chorizo, pero del día de los sopes fue cuando cocí 3 papas. Sí. Me quedaron 2 y las tenía en el refri, entonces las voy a usar. Entonces... La primera etapa, cuando empieza a tener vapor mi olla, me sube esta válvula. Dice Lili, ¿será el mismo sabor el ajo picado y el ajo prensado? Fíjate que no sé, veo que gente utiliza mucho el prensador, pues yo digo que resuelve, más no sé si el picar exprime un poquito más el sabor, no sé, sería cuestión de que si alguien lo ha intentado de las 2 formas, nos diga si cambia algo el sabor. Dice Zuli, yo comiendo nopales con pechuga en salsa roja y arroz blanco, pero ya quiero ver esa taquiza. Ay, muchísimas gracias y buen provecho. Se oye muy rico tu comida. DM García pone, no se oye.
vamos a intentar hablar más fuerte. Ahorita todavía se oye más, pero van a ver que cuando la olla de presión esté más, pues literal, más con avanzada, más presión, ya con ajá, la presión, ahí es donde se escucha menos la voz, pero vamos a hablar más fuerte. Si algo no escuchan, se lo repito, sí. para que no se queden con dudas. Dicen así, yo preparo mis nopales guisados con cebolla, ajo y orégano. Fíjate, yo orégano no le pongo, yo creo que le va a dar buen sabor. Yo le soy sincera, los nopales no, y yo no somos muy amigos. A mí sí, pero me gustan quemados. Pero yo sí los preparo porque aquí en la casa sí les gusta. A mí me gusta que queden bien deshidratados. Todos comen nopales, sí. Todos quemaditos, porque no me gusta la babita. Dice, sí. Pone Lili, se me hizo agua la boca con esos nopalitos. Ah, ese ya lo leí, ¿verdad? Constantino pone, hola, buenas tardes, saludos, soy nuevo. Buenas tardes, Constantino. Es que ella sí escucha perfecto. Entonces, esperemos que todas se escuchen perfecto. Muchas gracias, Lourdes. Los nopales mis favoritos, pone Pilar. Ay, mira, Pilar, yo quisiera estar como tú, que fueran mis favoritos porque son tan saludables. Saraí pone, a mí los nopales hasta crudos me los como. Sí, yo me los tomo en... Saludos. En licuados, ¿verdad, Norma? ¿En licuado? En licuado sí, sí le entro. Les voy a contar que en una época, hasta hace poquito se los comenté a unas primas, en una época yo tomé el... ¿Este chile qué es? Es jalapeño crudo. Tomé el ajo en polvo. El nopal. Igual a mí, perdón, me fascinan. Sí, y a mí también, sí. Y a mí hasta me bajó de peso, ¿eh? Me bajé 12 kilos, después lo volví a intentar y ya no. Después del embarazo de Renate y ya no. Gracias, güera. Ya no me hizo el efecto. Dice Constantino, yo haré mixiotes de pollo, están invitadas. Gracias. Muchísimas gracias. Hay muchísimo, buen provecho, hay muchísimo material para cocinar, para la noche mexicana, ¿eh? Por ejemplo, voy a ir mañana, ojalá que haya, si encuentro la granada, aquí no he visto por dónde yo circulo, igual y si hay, para ver si Anaí, hacemos los chiles logrado. Anaí te pregunta que cómo te tomabas el nopal. En ayunas, una cucharada en ayunas copeteada, sopera, y me bajé 12 kilos. Yo ni me podía embarazar, ya tenía... Paula lleva 6 años a Renata, ¿verdad? Sí. Yo no me podía embarazar. Tenía 3 años sin... Hola, Terry. Sin cuidarme. Bienvenida. Y yo me puse a tomar eso. Pone Terry que a ella le gustan los nopales de todas las formas. De todas las formas, qué bueno. Yo también quisiera hacer muy así. Saludables. Y con eso que me bajé esos 12 kilos por tomarme el nopal, quedé embarazada de Renata. Te ponen ahí, wow, felicidades. Ay, gracias. ¿Dónde lo compraste? Pregunta María Marta. ¿Qué? El nopal en polvo, creo. ¿En las tiendas naturistas lo venden o también en lo que el otro día en Mercado Libre? Ajá. Y ahí también creo que había... Uy, me da cosa, ¿cómo se oye el de Pues te aguantas. ¿Cómo se llama? El cuchillo en la tabla. Bueno, aquí es todo lo que lleva. Vamos a esperar que tire, que se reduzca toda la lavadita y ya Rosy Sol pone, el nopal y la piña serenada y en ayunas es para que salgan las piedras del riñón. Ah, mira. Sí. Qué bueno. ¿Nopal y piña? Sí. Perfecto. Voy a poner... Ahora, asar salsas. Bueno, una salsa. Es una taquiza, María. Son varios guisados. Mira, ahí no sé si se alcanza a ver en el pizarrón. Creo que no. Estos son los guisados. Dice Gemma, dice jaja, tu mami, como dijo, te aguantas. Pues sí, sí me aguanto. No queda de otra. Aquí primero. Primero la receta. Constantino pone, serenada es cuando la piña está tranquila. Ándale, aclaremos.
Dicen ahí qué rico, a mí me encantan los nopales más guisaditos en salsita. Sí, hay de muchas formas. A mí taqueados así. Hay exagerada cantidad de recetas que puedes usar el nopal. Ahí quedó. Sí, no, ya. Ahí le voy a dejar. ¿Qué le puso los nopalitos? Se ven sabrosos. Yo le puse ajo, cebolla, cilantro y chile jalapeño. Aquí en esta región así los venden en crudo. Pero, y le... Ya todo picado. Todo picado porque ya después le voy a poner aceitito. Dice Rosisonja que haya dormido bien, sí. Marisela dice, la baba es la que no. A mí también la baba, no puedo con la baba del nopal. Entonces siempre que mi mamá cocina... Los deja muy bien así en su punto, pero a mí me gustan bien quemados para que no tengan la baba. Entonces yo separo mi porción y la quemo así bien quemada. Bueno, otra vez si te hice más, sí, más quemado. Sí, porque ya me conoces. Pero sí, esto así para que no tenga baba. Dice, voy a poner tomates a sal. Anaí pone, a ver qué día dan de ejotes, porque eso sí nomás no sé cómo se preparan. Fíjate, ya la voy a seguir. Gracias, Anaí. El día que haga las enchiladas, igual y le agregamos un guiso de jotes para tener también. ¿Ya tienen las calabacitas también con crema? No, no, pero eso. Pero ya teníamos, ¿te acuerdas que hicimos estas recetas? Hicimos ahí. Unas recetas de que eran sin carne y en una de esas hizo el jotes. Ah, sí. Pero de todo. Pero sí, si hay que. Cuando hagas enchiladas, haz los ejotes con huevo que haces. Ajá. Y... Pero es que está concentrada. Quiero ver si ya es el... Te voy a bajar de todos modos. Dame cuenta de 15 minutos, ¿eh? Sí, por favor. Si quieres, ábrele el micro para ver qué hora es. O bueno, como sea. Pero sí, si quieres, podemos... hacer el en vivo de que hagas las enchiladas y ejotes con huevo como las haces y las calabacitas con rajas y en crema. Sí. Y elote. Esas están tan ricas. Bueno, dice, pero ahorita lo que vamos a hacer. Hola, tanto. Tony, bienvenida igualmente. Bienvenida. Dice Zuli, muy bonito el refri, felicidades. El remojo con una receta de un helado o paletas de yogur. Ándale. Ándale, gracias. También sabes que gracias. Está viendo la tarta vasca, la brown cheesecake, eso también estaría bien. Sí, dice Marisela, pero ¿cómo se le puede quitar la baba? Esta se le va acabando. Yo hasta que se le reduzca y se le acabe sola, pero no sé si... Es que hay gente que pone cáscara de tomate para bajarla y hay gente que hasta una moneda le pone, no sé. Ay, no. No, esa sí no me digo, ¿para qué les digo que sí? Bueno, María voy a poner dice... ajo. Ay, sí, María, de hecho, tengo pendiente, es que tengo varios pendientes del canal, pero vamos a poner en un highlight de Instagram los productos que le han preguntado a mi mamá que usa, para que tengan ahí el enlace y los puedan comprar, porque pone, ¿puedes decir qué marca de cuchillo está utilizando? Saludos desde Colima, qué rico se ve, son gracias. Son marca Schmidt Bros. Deja que, ahí tienen. Pero se los vamos a dejar en historias. Yo pienso que ya hoy lo puedo dejar. ¿Dónde va a quedar el link? Ya les dije que en Instagram, en los highlights de Instagram. Voy a hacer... En Instagram ya tenemos un highlight que se llama Tus Platillos, que son los screenshots de cuando nos mandan que ustedes cocinan alguna de las recetas que ha compartido mi mamá en el canal. Y voy a dejar otro que sea de puro producto de lo que usa mi mamá que le han preguntado, para que ya lo tengan ahí. Dice Pilar, cuando los preparo en ensalada le pongo un chorro de vinagre y unas cáscaras de tomate. Ok. Y elimina más la baba, ¿verdad? Sí. Alejandra pone un postre como cheesecake. Sí. Yo ya tengo una receta editada en el canal del bon cheesecake. Uh-huh. Delicioso, pero hay que hacerlo en vivo, pero teniendo uno ya hecho, porque ese hay que refrigerarlo. Hola Ariana, entonces, buenas tardes. Pone un nopal y un trozo de sábila y un poquito de agua licuado en ayunas. Ayuda a bajar de peso, colesterol y triglicéridos. Gracias. Es que las dos cosas son buenísimas, tanto la sábila como el nopal. Yo les voy a decir una cosa, yo tengo tendencia a hacer abscesos, yo sufrí de mucho acné, mi rostro lo delata. Y
y aún con la edad me siguen de repente saliendo algunos abscesos, ¿verdad, Norma? Sí. Hola, Tete. Norma, Norma, mi hermana, se le ocurrió hacer cubitos de la pulpa de la sábila. Pues me creerán que yo ya llevaba, me salía aquí detrás del cuello, ¿verdad? Y ya llevaba dos cirugías de que me, que es que en una me la habían quitado ya para que no me fuera a dar lata para nada. Y no, no, cada vez es menos, mira. No, me volvió a salir. Pues a partir de que Norma me dio, me dio este tipo de hielitos de sábila. Es que se le ponían así como bien rojos, rojos y lleno de pus. Y ya la habían operado dos veces de eso. Y se lo puso, ¿en cuánto tiempo se te quitó? O sea, en menos de una semana, pero ni siquiera se me reventó. No, se me secó. Entonces, sí es muy, muy, muy bueno. Dice Tete, saludos, qué maravilla verlas de nuevo con tantos colores y sabores en la cocina. Sí, la verdad que sí. Esto sí está como para presumirse, esto es México, ¿verdad? Lucía pone, yo ¿sabes qué? Los... Yo compré las banderas. Ah, las banderitas. Compraron unas banderitas para decorar. Ah, qué bueno. Pero teníamos tantos pendientes que se nos olvidó. Pues ya ni modo, para la siguiente. Para la siguiente. ¿De cómo ya le voy a poner aceite? Lucía pone. Para cuanto reduzca ya. Yo coso los nopales y me encanta tomar agua de ellos. Sí, cómo no. Agua. Fíjate, esa nunca la había oído. Mandarina, es una taquiza con varios guisados. Hola Elsa, buenas tardes. Terry pone, soy humilde pero su cocina siempre ha sido mi sueño, felicidades. Ah, muchas gracias. Gracias Terry, vas a ver qué vas a conseguir. También era la mía y quise puse los sueños. Sí. Entonces es trabajarlos y para poder alcanzarlos. Dice Elsa, tenía mucho que no venía a sus lives, ya se cambiaron de cocina, está muy bonita. Sí, Elsa, sí, ya nos cambiamos de casa. En esta casa. Lupita dice, con cebolla nada más. Buenas tardes, hola. Hola, hola. Le mandan saludos a mi tía Norma. Gracias. Dice Lupita, con cebolla se le quita la baba. Con la pura cebolla. Sandra pone, talla los nopales con sal en seco para que no sea baboso. Ay, ok. Y esa no, nunca la hemos intentado. Dice Elsa, ¿cómo haces para que acabe la baba de nopal? Ahí han dejado varios tips en los comentarios. Tips. Mi mamá realmente solo pues con lo que se va cociendo se le va quitando la baba. Así es. Dice Nancy, con un poco de bicarbonato para lo ¿también, de la baba. ¿Verdad? También. Sí. Gracias a todos por su consejo, ¿sí? Gracias, gracias. Gracias, chicas. Sí, Sara, y sí, la sábila la vas a limpiar, la vas a lavar y luego le vas a quitar lo que son los piquitos de las orillitas y la vas a dejar por toda la noche en un agua para que suelte todo el globo. Al día siguiente la vas a enjuagar y le vas a sacar toda la pulpa y yo tengo unos moldecitos chiquitos como de hielo también, pues como para hacer hielitos pero de silicón y que son así pero bien chiquititos y en eso los llenaba con la sábila y era donde agarraba uno y porque eso le ayudó a mi hija con el acné, le ayudó muchísimo. Dice la chica del arcoíris, yo los hiervo poco, les quito la baba y los vuelvo a hervir y quedan sin baba. Quedan sin baba. Dice María, un arroz con leche estaría genial como postre. Así es, ahorita que es de... ¿Qué marca es el refrigerador? LG. LG. Miren así, ahí sale. Gracias, la chica del arcoíris te manda 10 rosas. Ay, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mandarina pone, ¿tiene recetas en horno eléctrico? Tengo uno y no sé qué hacer ahí. Sí, hay varios, ¿verdad? Ay, el horno eléctrico, déjame, te digo que te soluciona la vida. Es como si tuvieras un horno convencional. Sí. Saludos, ahí puedes hacer lasaña, ahí puedes hacer un pastel de carne, ahí gracias. Puedes hacer biscuits, ahí puedes hacer hasta un pan de elote. O sea, como un horno normal, ¿eh? No es nada diferente. Ay, gracias por los regalitos de la chica del arcoíris. Muchas gracias. ¿Pero se lo tomó el jugo de sábila? No, nada más me pasaba el hielito, ese que ella... En el absceso y ya. En el absceso, era lo único que hacía. O sea, por ejemplo, si tienes un brote de una espinilla, pero de esos bien grandotas, agarras tu hielito de sábila, te la pasas en lo que es la espinilla, y al día siguiente
Si no se te apagó totalmente, se te baja muchísimo. El que pusiste, el que ya le hice en la Saray, ¿verdad? Sí, ya. Ah, ok, entonces para allá, ya quedó. Saludos, Anita, hasta Querétaro. Este ya dice, dice Janet, un enjuagón con agua fría al final y se corta la baba. ¿También? Ok, muchas gracias. Chavis pone media cucharadita de vinagre, ajo, cebolla y sal y no tienen baba. Gracias. Muy bien, muchas gracias por todos los comentarios. Lo bonito, les voy a decir una cosa, que a pesar que es en vivo, como se sube a YouTube, si alguien no recuerda algún consejo que nos dieron, vuelvan a verlo. Yo vuelvan a verlo. Sandra pone yo para que quieran. Fíjate, ni siquiera me tengo prendido, pero qué bueno. ¿Para qué? Para que queden verdes, ponle bicarbonato primero en el agua donde va a servir. Ok. A ver, pues aquí no me aplica esta porque le gusta quemados casi. A Paulina. Y a Renata también. Y a Renata también. Sí, a Renata hasta la carne. Sí, hola Cecilia. Gracias a ti, mandarina. Mm. Saludos a Querétaro. Dice María, siempre hacen live para no perderme ninguna. Me gusta mucho la cocina y con esos contenidos aprendo. Hacemos en vivo, o sea, todas las semanas hacemos mínimo dos. Ya no tenemos un día en específico, pero siempre les avisamos en nuestras historias de redes sociales y les avisamos en nuestro grupo de Telegram y en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube un día antes de que hacemos los en vivos y les ponemos la lista de los ingredientes de la receta que vaya a cocinar por si alguien gusta hacerlo al mismo tiempo. Por si gusta suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes, unirte a nuestro grupo de Telegram. En todos lados estamos como Soy la que cocina. Saraí dice, las marcas ya las deberían patrocinar por el excelente uso que dan. Gracias. Ah, muchísimas gracias. Esperemos, Saray, manifestemos. Déjame. Saludos, Cecilia. Dice... En YouTube estamos también como Soy la que cocina. En el perfil donde estás viendo este en vivo, en la descripción hay un enlace y ahí te, si lo abres te va a enseñar todos los links para que puedas seguirnos en YouTube, unirte al grupo y ver todos los enlaces que tenemos. Dice Rosa María, ¿por qué no usa pinzas? Que batalla con la palita, jeje. No, fíjate que con esta palita estoy como que... Me gustó, desde el otro día, por primera vez lo usé, y me gustó que puedo controlar. Ahorita lo que pasa es que empiezo de cero en el aparte aquí le tengo muy apretado el espacio, pero no, sí me sobra. Me gusta empezar de cero, de frío, el lugar donde voy a hacer mis chiles para que no se me quemen. Esta quinta es mi... Gracias, María, ya te pone que ya se suscribió. Muchas gracias. Gracias. Aquí esto ya lo vamos a apagar. Gracias, Rosa. Gracias, Sus, por la rosita. Te mandó 8 rosas. Muchas gracias. ¿Sus? Sus. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Mandó, pero no se ve el nombre. Gracias al que mandó el heladito. No se ve el nombre. Muchas gracias. Bueno, apago mis chiles. Gracias por la rosa. Rosa dice, qué linda cocina. Gracias. Gracias. Bueno, aquí, si se fijan, ya casi termina de irse la baba. Entonces, nada más es cuestión de dejar un rato más en el fuego. Bea pone, buenas tardes, soy de Lagos, yo preparo los nopales con los mismos ingredientes que tú, los coso. Muchísimas gracias, ahí, saludos. Manda saludos a la persona que te reconoció hoy. Saludos a la señora que me encontré en un súper, y que nos reconoció, no sabemos su nombre, pero muchas gracias, muy bonitos comentarios, gracias. Dice... Espérenme. ¿Venden comida? No vendemos comida. Solo subimos las recetas y las dejamos en el canal de YouTube por si gustan apoyarnos, esa es la manera. Dice, los cozo al vapor sin agua ni aceite hasta que se cose totalmente solo con su líquido. Sí, sale la baba. Sí. Aquí también empecé sin aceite y nomás los puse en la cazuela, pero como les gustan doraditos, por eso ahorita les agregué. No son taquitos al vapor, pero sí tenemos en el canal videos de tacos al vapor, sí. Por si gustan.
Te pone Mar Clau. Hola, señora hermosa. Hola, bienvenida. Ahorita nada más voy a sacar una cazuelita para empezar con el. ¿Y sabes qué? Esta ya para que no se me vaya a meter, la paso para acá. Entonces me dice, ¿qué nada más? Me dice. Vamos a comenzar a hacer la salsa para el chicharrón duro. Vamos a poner agua. Miriam está haciendo unos nopales para la taquiza. Va a ser chicharrón carnudo y chicharrón, ¿qué? ¿De cómo se llama? ¿De ese duro? Ajá, de este, el duro. Va a ser tinga, frijoles, huevo. ¿Tengo con chile, rajas, papas con chorizo? Bienvenida a Cereza. Así es. Voy a poner. Hola, Citlali, bienvenida. Les recordamos que todos los en vivos que hacemos los subimos el mismo día a nuestro canal de YouTube Soy la que cocina. Nos ayudan mucho si se suscriben en YouTube. Gracias. Estas son las tres salsas que vamos a hacer: la de tomate, la de jitomate asado y esta. Este es para el chicharrón carnudo, este es para el chicharrón duro y este es para el huevo con chile. Ay, ¿sabes cuál me falta? La de la tinga. Ya va eso, ahorita la apago. ¿La apago a la flama? Ahí voy. Ah, está bien. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 7 jitomates, sí. Esto es el puro jitomate que voy a poner a cocer. Déjame. Es así, ya que prendió, si me prende directo. ¿Estoy llenando la jarra con agua? Sí, no va, porfa. ¿Y qué más? ¿Vas a volver el agua natural? ¿Mande? ¿Vas a volver el agua natural? Sí. Esto es agua natural. A ver, entonces esa va a este ser es para este chicharrón. Ya me lo van, ya me lo van. Qué guapa se ve. Ah, muchas gracias. Gracias. Entonces, este es para chicharrón. Este es para chicharrón, este es para la tinga, este es para el chicharrón duro y este es para el huevo con chile. ¿Qué voy a hacer? Voy a picarlo un poquito más chico de como me lo dieron. Rosa, saludos, hermosa. Saludos. Mira, ya está. Ya casi sin nada. ¿Dónde quedaron las? Los restos de cocina para las cazuelas. Allá está todavía. Ahora unos dos o tres, por favor. No, Lupita, van a venir visitas porque nosotras tres no podemos con toda esta comida. Sí, no. Era para darles opciones para el día, para este mes patrio. ¿Qué? Sí, Lizy, cambiamos, pero de casa. Saludos, Beatriz. Y ya tenemos varios en vivos
y varios contenidos en el canal. Renata pone carita de enojada. ¿Quién va a ir a comer? ¿Quién va a ir? Tus tíos. Los de siempre, los reales. Sí, hay varias recetas para el mes patrio, ¿verdad? Sí, 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 tenemos ya algo de contenido. Gracias, Lizy, pone que felicidades. Muchas gracias, gracias, gracias. Ariana pone, ¿es chicharrón prensado? Es chicharrón carnudo. Aquí apago y paso mi cazuela para acá. Ya en la calentada, pausa, te hace más grande. Sí. Dice, aquí es al gusto, ¿eh? Si a ustedes les gusta más grande el corte, es al gusto. Dice Aldo, la visita soy yo y como mucho. Ándele, véngase. Dice Terry, y voy para que no se les haga pesado que tengan que comer mucho. Bienvenido, aquí los esperamos, aquí los esperamos. Gracias, Miriam. Buen provecho. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Yo les voy a decir, creo que es la primera vez que hago chicharrón carnudo en el canal, ¿verdad? Sí. Es que como aquí en la casa a nadie les gusta, pero... Así te fascina, a Samuel le fascina. Ajá. Y a mi papá también. Y a mi papá le encantaba. Cuando estaba mi papá, sí, sí lo hacía. Yo lo que hago es ponerlos al fuego, por supuesto sin grasa, pues esto es grasa, a que tengan una textura más crujiente. Hola, María. Para que... Gracias. Bienvenida, María. Para que a la hora que yo le agregue la salsa, no se aguaden tanto. No se vuelva grasa ahí flotando. Dice Citlali, qué hermoso equipo de las tres. Gracias. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Qué bueno que te lo mencionas, porque yo sin ella no. Por más conocimientos que tenga yo de recetas, no. Nosotros sin ti no comíamos. Sí comíamos, pero no tan rico. Dice... Ariana, a mí me encanta el chicharrón. A mi mamá también le gusta mucho. Sí, a mí. No lo aguanto ya con la edad tanto, ¿verdad? Pero sí, sí me gusta. Dice Lupita, lástima que estén tan lejos. Sí, yo sí, estuviéramos cerca todas, sí. Sí les diría, vénganse todas, todas y todos a comer. Así. A la terraza. A la terraza. Por lo menos, ¿qué? Unas 50, 60 personas sí le caben, ¿no? Yo creo que sí. Sí, es que no. Vamos con el cuchillo que te está apuntando. Sí. Bueno, ya tengo esta picada. Dice María, ¿qué ingredientes lleva la salsa roja, por favor, me dices? Salsa roja, voy a hacer esta, el tomate, si te fijas, ¿no? Sí. Tomate, cebolla asada, ajo asado, ¿sí le puse ajo? Déjame que lo encuentro, sí, ahí está. Chile guajillo y chile de árbol. El tomate, cuando lo estoy asando, le apago cuando todavía no está terminado de cocerse, ¿eh? Dice Cerezas, ya puse a cocer mis nopales. Muy bien, Cereza. Perfecto. Ahí estamos. Ahora voy a poner mi chicharrón a dorar. Déjame ver qué cazuelita. Dice Ariana, somos 290 personas que vamos a comer en su casa. Claro que sí, claro que sí. Aquí hacemos espacio, por supuesto. En la olla express está el pollo, está cociendo pollo. Ya está cociendo, nomás estoy esperando desocuparme tantito. Que le haga eso para que tengas el espacio para poder abrir. Ah, sí, si quieres, sí, nomás. Te voy a pasar esto. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Renata pone, Diego, Samantha y yo exigimos que se vengan a comer Aguascalientes. Claro que sí. Gracias, Ariana. Mañana nos vemos. Ariana, te manda un chilito. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Hola, Estercita. Por sus regalos. Esta quizá hoy. Lo que quiso mi mamá hacer en este último mes era poner muchas recetas seguidas para que tuvieran más opciones de comida mexicana para el grito. Así es. Bueno, aquí hay que mezclarle. Aquí si mucha gente ya
haciendo esto, ya aunque esté en estas condiciones, ya estando el sartén caliente, le pone la salsa. Yo vuelvo a lo mismo, me gusta darle una pasada por fuego para que vaya quedando más crujiente, ¿eh? Nadia, va a quedar en nuestro canal de YouTube, Soy la que cocina, todo el proceso, todo está en vivo, va a quedar ahí en video permanente, por si gustas, para que veas cómo hizo los nopales, porque pone, pregunta que cómo habías hecho los nopales, no sé si quieras... Voy, por el color, me decía. Porque luego como... se me distrae. Dice Cereza, por cierto, qué bonitas sartenes, las mías son del año del caldo, pero dan sazón. No, gracias. Pues sí, yo también tenía unas muy, muy viejitas y muy buenas. Hola, Laura. Bienvenida. Le dan a uno muy buen servicio, como para uno todavía, decir, ay, no me sirven, ¿verdad? Bueno, yo, por ejemplo, ya aquí en este punto, la gente que me conoce sabe que salo con consomé, pero en esta ocasión no creo que voy a usar toda la salsa. Pongo aparte sal. Tienes el caldo de pollo. Sí, pero ese lo voy a ocupar para la tina. Ah, ok. Bueno, entonces, de los nopales ya... Puse los nopales sin aceite, le agregué ajo picado, cebolla picada, cilantro picado y un jalapeño rojo, uno y medio picaditos y sal. Dice Laura, ¿qué opinan que el maíz para pozole está en 100 pesos? Pues es como es la temporada, me imagino que dices por el precio que está elevado. No sé cuál es su estándar, pero sí, por temporada la gente, como hay más demanda, se sube el precio. Dani, ¿qué habilidad para la cocina? Yo apenas aprendiendo. Aquí, cuando a uno le gusta, uno se da sus mañas para hacer todo lo mejor posible y lo más rápido posible. Que se acorte mucho el tiempo de tu estancia en la cocina. Gracias a ti, Nadia. Andy dice, ¿cuándo hacen pozole de lavadero? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el pozole de lavadero? Receta de pozole rojo en el canal ya hay, nomás que mi mamá siempre comenta que la hace con maíz de lata, pero si no te molesta que use el maíz de lata, ahí puedes ver el en vivo. Puedes ver la receta, que lo tenemos en vivo y lo tenemos en editado. Dice Elsa, pone, disculpe, se me pasó, ¿qué puso en la licuadora? Yo puse los chiles de árbol, el chile guajillo, puse cebolla, ajo asados y tomates asados. Todo estuvo asado. Cerezas pone, yo soy señora joven aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá que todo el contenido que subamos sí te agrade y te resuelva. Dice Elsa, ¿y qué chile pica más? ¿Pisado o cascabel? Pisado, no sé si... Los chiles, por ejemplo, el cascabel es picoso, el de árbol es picoso, hay uno que se llama cola de rata que es picoso, el yagualica es picoso. Hola, Lupita. Estos son chiles secos. Muchas gracias. Chiles normales, pues hay habanero, hay serrano. Te pone Lupita que qué rico todo lo que preparas. Ay, muchísimas gracias. Mira, si te fijas cómo va dorándose y va soltando su grasita. Salud. Gracias. Entonces, eso es lo que estamos intentando, que quede crujiente. Ay, Aldo, que... no vi tu comentario, perdóname. Sí, en YouTube sí tenemos receta de barbacoa. Sí. Tenemos en vivo y tenemos también receta como en video editado. El en vivo es el que está más reciente, cualquiera que gustes ver. Pues mire, ya tenemos esta salsa, ya tenemos esta salsa, ya tenemos esta, o sea, ya nada más para licuar, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué preparó? Esta quizá con varios guisados. Bueno, aquí ya como está en este punto doradito, voy a agregar, no toda mi salsa. Déjame paso de este lado para grabar. Sí.
si te fijas cómo. ¿Cómo las busco en YouTube? Estamos como Soy la que cocina, igual que aquí. Si quieres el enlace directo en nuestro perfil donde estás viendo este en vivo, hay un enlace en la descripción y ahí hay, cuando lo abres sale un botón que dice suscribirme al canal de YouTube. Uh-huh. Bueno, aquí voy a agregar una parte de mi salsa. Hola, Outstar, bienvenida. Bienvenida. Gracias, Teresa. Aquí agrego agua. Y ahora sí, ahí sí le pongo poquitito consomé. Déjame ver qué tan líquida quedó. O sea, ¿realmente este chicharrón es más grasita que carne? ¿O es más...? O sea, ¿le derrite la grasita? Trae de las dos, trae carnita y trae grasa. Pues el chicharrón es la... Pues a ver si hoy lo pruebo. Lo pegado a la piel. Me animo a probarlo. Yo te puedo decir que cuando la gente ha probado cómo lo hago, sí les gusta, ¿verdad, Loma? Sí, les fascina. Dice Ariana, fue chile, guajillo y qué más. Y chile de arroz. Y entonces, aquí vamos a dejar hervir. Bueno, le vamos a ver para no estorbar. Sí, yo voy a vaciar esta salsa. Gracias. Yo creo que no vas a estar enjuagando la licuadora. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Deja, pongo un mantelito para poner esas. Uh-huh. Ahora sí se van a extrañar a Renata, Diego y Samantha. Sí, ¿verdad? Aunque no tenemos las suficientes sillas. Sí, pues son tres menos. Aldo dice, Jesús bendito, muy rico y todo, pero a la hora de limpiar corremos todos. Sí, ándale, aquí me quedo yo. Entre todos limpiamos, no nomás. Hola Ruti, buenas tardes, bienvenida. Es taquiza con varios guisados. Gracias Ariana. O sea que ahorita ya llevas dos. No, ahorita llevo, sí. Nopales y nopales y chicharrón. Bueno, ahí pongo una de las salsas. Ahora vamos a hacer la salsa del huevo con chile. Gracias, Angie. Te pone qué rico se ve todo. Muchas gracias, Angie. Y huele delicioso. Sí, huele. Huele. Empiezan a salir los sabores. ¿Los sabores? Los sabores, es que como lo pruebo. Nosotros no. Los sabores y los olores. Dice Angie, a mí también me encanta cocinar. Qué bueno, yo creo que vemos muchas personas en el planeta con ese gusto. Si no hubiera lugares de cocina, de comida, pues por ahí, ¿verdad? Todos tenemos ese gusto por comer buenos platillos y muchos por prepararlos. Entonces, pongo sal, vuelvo a la misma. Salud. Gracias. Aquí en este. Creo que quería poner hasta huele, ¿verdad? Sí. Sandra pone, me encanta la cocina. Gracias, Sandra. Gracias, Angie. Pone hermosa su cocina. Gracias. Dice Nancy, dicen a las nuevas generaciones no les gusta, pero a mí sí me gusta cocinar. Sí, 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 sí. Hemos visto que sí te gusta. Que sí te gusta y que eres bueno. Y sí hay varias personas de las nuevas generaciones. De las personas que han subido. Bueno, los roles tuvieron varias respuestas de las personas que están unidas en Telegram
y este y otras que no están y otras que también por TikTok y por Insta nos enviaron fotografías y otras que conocemos en persona que también nos prepararon. Sí. Dice Aldo, ¿esa salsa no debe quedar bien molida? Esa no, esa me gusta, pero esa es por mi gusto, Como martajada. Voy a pasar este para acá. Saludos, Angie, hasta San Luis Potosí. Saludos a San Luis. Miren qué rico se ve. Ya quedó el chicharrón. Esto cuando se enfría se espesa, Dice. Ahora voy a hacer el huevo con chile. Dice que la yo me encanta comer las comidas mexicanas, son buenísimas. Se pone la banderita de Brasil. Ay. Bienvenida. Saludos hasta Brasil. Saludos hasta Brasil. Aquí voy a. Bonito prender. País. Un día visitaremos. Sí, esperemos que no muy lejano. Chuyita pone, me gusta su cocina, gracias. Gracias, Chuyita, a la orden. Ruti dice, gracias, ese va a ser nuestro menú en nuestra noche mexicana, tacos de guisado. Sí, qué rico. Si no quieres batallar tanto, vele aventajando dos guisados un día, otros dos guisados otro día, los refrigeras, y al final, preparas otros dos ese día, o no sé cuántos pienses preparar. Y no se te hace tan pesado. Nancy pone, muchas gracias. Gracias, Nancy, a ti. Gracias, gracias. Dice Cerezas, ya volví y eché una ojeada. Vi roles de canela y biscuits. Me doy cuenta que tengo tanto por aprender. Mucho, hay mucho contenido, tanto dulce, botana o salado. Nancy dice, voy a hacer tamales para vender. Al rato les mando fotos. Sí, Nancy, por favor. Bien, Nancy. Si estuviéramos aquí, ya te íbamos a comprar. Ay, sí, qué rico. Así es. Sandra dice, es primera vez que las veo, me encantó su manera de guisar, felicidades. Muchas gracias, gracias por sus consejos. Gracias, gracias. Gracias. Angie dice, me encanta su mandil. Gracias, fíjate que estos mandiles, teníamos una florería que se llamaba Dalia, pero por pandemia la quitamos, casi la acabamos de abrir, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que nos quedó, los delantales. Y esa la abrimos porque mi hermana se puso a estudiar cursos para ser florista, ¿verdad? Sí. Y para también eventos, ¿no? Como sí. Planeación de eventos. Wedding planner. Ahí están 5 huevos, los que ustedes ocupen. Dice, él la pone, soy brasileña y vivo en Estados Unidos, pero prefiero la comida mexicana. Muchas gracias. Gracias. ¿Yo qué te puedo decir? Yo soy casi 80, 90% comida mexicana. Sí me gusta otro tipo, por ejemplo, me gusta la china, la francesa y la italiana. China. Pero sí, sí soy de comida mexicana. Aquí. ¿Salaste el huevo? Ya. Es mezclar, agregar aire, porque lo que vamos a hacer es una torta de huevo. Dice. ¿Qué se ocupa para la torta de huevo? Que esté batido y que esté tu sartén bien caliente, Dice Ruti, gracias. A mí me tocarían 2 guisados, así nos repartimos en la familia. Sí, 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 sí. Dice Cerezas, denme un tip para la salsa de tomatillo, que no me quede tan caída, porfis. Dame una explicación, ¿qué quieres decir con caída? ¿Muy aguada o qué? Dice Allstar, ya me dio mucha hambre, se ve riquísimo todo, gracias. Ay, muchas gracias. Marc Clau dice, tacos de canasta. Sí tenemos video de tacos de canasta en el canal. ¿Fue de los primeros de los en vivos, verdad? Sí, fue de los primeros. Igual y luego hacemos. Bueno, en ese llegamos hasta los pasaditos de los 1000 espectadores. Sí. Así, igual después. Después, sí, ya sé. Después que los vuelvo a hacer, se los vuelvo a grabar en vivo para que queden horizontal. Porque ese fue en vertical que lo grabé. Todavía no teníamos el otro celular. El otro, ajá. Bueno, ya se siente que está caliente. Esperemos que no me haga quedar mal. Hola, Alex. Hoy va a ser taquiza con varios guisados. Angie dice, me motiva, señora hermosa. Muchas gracias, Angie. Gracias, gracias. Dice bueno. Cerezas, yo amo la comida china. Si tienen recetas, promesa de señora que las prepararé. Sí, tenemos arroz chino, arroz frito, lo main, pollo cumpao. Cumpao. Y el lo main. Y el lo main es lo que tenemos. No sé si rollitos primavera tengas. Sí, tenemos rollitos primavera. Ya no me acuerdo si tienes más, pero... No me acuerdo yo tampoco, para que te diga que sí, sí, no. ¿Te voy a grabar de este lado? Sí. Para que se vea más de cerquita. Gracias, Allstar, pone que ya nos sigue en todas las redes. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí, por ejemplo, cuando yo estaba chica, mi mamá le picaba cebolla aquí al huevo.
yo por respeto a las personas de mi casa que no todos les gusta la cebolla, no se lo agrego, pero también queda muy rico, ¿eh? Antes de batir el huevo le picaba cebolla, lo mezclaba y luego ya ya lo ponía a dorar. Dice que en Brasil los tamales se llaman pamoña. Pamoña. Fíjate que viendo yo muchas veces contenido de cocina que de diferentes países, pues usamos casi los mismos ingredientes, a lo mejor unos por cuestión de región son diferentes, pues, pero y cocinamos muy similar, pero lo único que cambia es el nombre. Dice Mar García, buen día, chicas. Ándale, Mar, te tardaste en llegar. Bienvenida. Hola, Mar, bienvenida. Saludos a ti y a tu familia. Saludos a todos. Dice Angie, bueno, que aquí... nos salude la otra señora. A ver, hola, hola, hola. Y aquí lo que vamos a hacer es trocear. Dice Juan Carlos, si es sartén de teflón, ¿es necesario el aceite? Yo te soy sincera, por sabor, se lo pongo. Pero si no quieres ponérselo, no hay ningún problema. Y yo no hay problema, ¿verdad que no, Filomena? Porque siempre le hago su huevito en la mañana y no le puedo poner aceite. No se deja, ¿verdad? Dice Mayra, qué bonita cocina, mi sueño, algún día tener una cocina así de bonita. Fíjate que los sueños, si los trabaja uno, sí se cumplen. Sí, vas a ver que sí, Mayra. Dice Blanca, soy nueva seguidora, un bonito contenido que tienen, gracias por compartir sus consejos. Gracias a todos ustedes por apoyarnos. Bueno, ¿qué sartén es? Pregunta Elena. Estos son de Kirlen, están en Costco. Del Costco, pero tenemos les enlace. Vamos a poner el la enlace. La gente que no tiene membresía del Costco los puede comprar y les vamos a dejar el enlace. Sí, les vamos a agrego dejar el enlace. Huevo, agrego la salsa, huevo. A ver si no. Les comentaba hace rato que al ratito les voy a dejar en Instagram un highlight con los productos que nos han preguntado que tenemos para que los puedan comprar en historias de Instagram. Estamos como Soy la que cocina. Dice Verónica, gracias por compartirnos sus recetas, tanto sencillas, gourmet y cortes, es una caja de monerías. Ah, muchísimas gracias, gracias, tan bonitos comentarios. Emi, somos de Lagos de Moreno, Jalisco. Bueno, pongo agua. Sí, Angie dice que se ve delicioso el huevito. Sí, sí y queda bien rico, ¿eh? Dice Aldo pone, yo tengo casita de Infonavit chica, me criticaban por ser Infonavit y ahora que arreglé mi cocina, me la envidian. Claro, porque no hay espacio pequeño, ni feo, o sea, lo único que es desatendido, tal vez, y a veces por cuestiones económicas, uno no puede... Yo te lo digo porque yo pasé mi etapa más crítica económica cuando pues, tenía que sacar a mis hijas adelante, ¿no? Aquí vuelvo a aplicar lo mismo, pongo poquito consomé. Pero lo importante es que no dejas que la opinión de otras personas te limite. Exactamente. Dice, con que te guste a ti, ya vas de ganas. ¿Qué tiene la salsa del huevo? Tiene cebolla asada, tiene ajo y tiene chile serrano. Y jitomate, se asó y se licuó de una forma martajada, como si la hubieras hecho en molcajete. Y va a quedar también en vivo en YouTube, si nos ayudan suscribiéndose, lo vamos a subir también allá, por si se perdieron algún paso. Dice bueno, ya, Juan ya Carlos. Ya llevamos 1, 2, 3, ¿verdad? Tres guisados. Te pone Juan Carlos, se ve que tienen buen sazón, han hecho las enchiladas queretanas. A ver, explícame cómo son esas y luego ya te digo. Porque buenas luego tardes. Resulta, yo hago unas que son con chile guajillo y chile ancho, rellenos con queso y cebolla, cubiertas con papa y zanahoria. Gracias, mamá. Noemí, no hacemos comida para vender, solo es para la familia. Hoy vienen más invitados a comer porque creo que sí es bastante para 3 personas. ¿Qué estabas diciendo? Ah, ¿cómo preparan las enchiladas? ¿Qué? Sí, eran con chile ancho, chile guajillo, la mitad de ancho por guajillo, y ajo remojado, y ya los licúo, los cuelo, y en eso meto mi tortilla fría y las paso por aceite,
y tengo mi papa y mi zanahoria cocida y las pongo a dorar y luego ya las sirvo con un... Puede ser servida con repollo y una buena salsa y su crema, o puede ser servida con lechuga, jitomate, cebolla y este... Y se me hace que la próxima semana va a haber en vivo de enchiladas. Se me hace que sí. Dice Marta, hola de la Ciudad de México, la salsa del huevo que lleva, gracias. La salsa lleva jitomate asado, cebolla, un trozo de cebolla asada y lleva... Te voy a poner, Pau, de forma que... ¿Qué marca es el consomé? Es del Nor, ¿no? De Nor Suiza. Nor Suiza. Nor Suiza. Dice... Bueno, empiezo a seguir. Gracias, Marta. Ahora voy a... Los que tengan oportunidad de seguirnos en YouTube, se los agradecemos muchísimo. Aquí estamos engañando al cliente diciéndole que nuestra salsa fue de molcajete con este terminado, pero no fue así. ¿Sale? Dice... Cerezas con igual, yo vivo en casa Infonavit y ahora sí que la cocina es toda mía porque no cabe nadie más. Así es, yo también en mi otra casa, yo bien especial, antes de hacerlos en vivo yo decía, cuando cocino no quiero gente que me estorbe, ahorita me aguanto. O sea que si estorbamos. No, pues está sí. Más grande, no, pero pongo no... poquito aceite. Quieras que no, aunque yo esté grabando y mi tía lavando, pues sí es un... No te desenvuelves de la misma manera que cuando estás tú sola, claro. Pero ya es menos, ¿eh? Te acostumbras. Sí. Sí, Verónica, ya cambiamos de casa. Ya teníamos rato que no te veíamos en los en vivos. Bienvenida, Verónica. Aquí es jalapeño con jitomate cocido. Dice Angie, yo preparé taquitos rojos con tocinos. ¿Cómo son? Es la masa con este... No, estas son enchiladas con... Aline dice, esas es que creo que son michoacanas. Las enchiladas, las que yo dije, sí. Pues sí, a lo mejor sí. Dice... Voy a poner un trocito de ajo. Ariana pone, sí, engáñeme con la salsa, pero debe saber delicioso. Riquísima. Sí, riquísima. También rica, es de mis favoritas. Por eso les digo, hay que... Araceli dice, entre broma y broma, la verdad se adora. Y sí, hay que, darnos nuestras mañas para... Si no tenemos el tiempo de hacerlo en el molcajete, que el molcajete, claro, que da otro plus, pues por lo menos tenerlo así. Pongo, dice, consomé. Verónica dice, son un equipo maravilloso y su coordinación es perfecta, tienen muy buenas vibras. Muchísimas gracias. Dice Cerezas, así les digo yo, no me anden estorbando. No me anden estorbando. Esta también la quiero martajar. Entonces... A puro pulso, Muy bien, Angie. Muchas gracias por sintonizar. Gracias, saludos. Saludos. Ya sabes que en YouTube va a quedar la receta completa. Bueno, ya tengo aquí mi aceite. Agrego mi salsa. Qué bonito cabello te pone, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Agrego agua. La única salsa que me falta es la del latino, ¿no? Sí. Y aquí, en este proceso, ya me dio hambre, sí, a mí también. Pues estamos todos, ¿eh? Bueno, nosotros sí nos echamos un taquito antes de empezar por lo. Para aguantar. Por si estaba muy largo el en vivo, no. Como no habíamos desayunado. Apenas llevamos una hora. Voy rápido. ¿Vas rápida? Esa era la intención, no hacerlo tan entretenido. Se ve delicioso, dice Yolanda. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. ¿Quieres que lave eso? Mira, lentito ya con la... Ahorita, Norma, si quieres. Esto no. ¿Dónde quedó mi... Allá. Es que porque era martajada. Sí, ándale. Porque era martajada. Dice, no, no se licuó. ¿Qué hora son allá? Aquí son las 2:41, dice María. ¿Aquí? Igual. ¿De dónde nos ves, María? Dice Blanca, yo la acompaño cocinando también sopita de fideo y taquitos dorados de papa con tocino. ¡Provechito, qué rico! Yo soy... Gracias, fanática, Elizabeth. Fanática de la garnacha. Te pone qué bonita cocina, Elizabeth. Muchas gracias. Voy a poner poquitita más agua. Por eso lleva consomé. Y
voy a comenzar a trocear. ¿A qué hora llegan los invitados, dice Ariana? Como 3:30, 4, ¿verdad? Porque salen de trabajar. Salen de trabajar unos a las 3 y otros a las 4. Troceado, pues como del tamaño que te guste, ¿no? Dice Jesús, hola, ya compraron refri, qué bonito, felicidades. Ya, gracias, Jesús. Bendito Dios, ya, gracias, gracias. Dice María, saludos desde Tizuitlán, Puebla. Acá tienen su humilde casa, chicas. Ahorita voy a comer con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente aquí tienes tu casa en Lagos de Moreno. Dice Nancy, yo hice pechugas a la crema con champiñones y chipotle, arroz y agua de limón. Ya, muy bueno tu menú. Muy bueno. Y con el sazón que se ve que tienes. Verónica pone, yo preparé sopita de fideo y calabacitas con quesito y salsita de molcajete. Bien, bien rico, bien rico. Están antojando. Están antojando. Nancy pone, ya se me antojó el chicharrón. El chicharrón, puro colesterol, pero bueno, son fiestas patrias. Lo hacemos por México. Lo hacemos, nos sacrificamos por nuestro país. Por la patria. Dice Ariana, la salsa que está guisando lleva cebolla y ajo, ¿verdad? Esta no le puse cebolla, le puse ajo, pero fíjate que como está matajada no me lo molió bien. No la molí bien, no es que no me lo haya molido bien la licuadora. Dice María, yo acabo de hacer un antojo, un atole de arroz con leche. Ay, qué rico. Mira, ese nunca lo había oído. Sí, ha de saber rico. Bueno, esta va de aquí, ya. Aquí es donde el chicharrón toma su sabor. Y yo creo que... Te dejo este pedacito por si quieres seguir echando el taco después de... Queda un pedacito. Toma, mamá. Muy bien. Aquí esto no va a durar mucho rato, nada más en lo que se conocen los dos ingredientes, salsa y chicharrón, ¿eh? Dice Jesús, sí que cocina ya que es chicharrón, pero ¿de qué modo? Está haciendo para taquiza, con los guisados que son chicharrón carnudo, chicharrón duro, en salsas, nopales, tinga, frijoles, huevo con chile, papas con chorizo y rajas. Y ya saben que queda en YouTube el video completo. Ahora vamos a continuar. Dice Cerezas, denme tips, ¿cuántas veces lavan ropa a la semana para que no se me junte el trabajo? Ay, mira, mi pregunta es que alguien se va a emocionar por esta pregunta. No, me diste cuerda. Voy poniendo de una lavadora al día para que no se me junte la ropa. Cuando vamos a Aguascalientes y me traigo la ropa sucia de las muchachas, entonces este día aprovecho y pongo dos lavadoras. Y si tengo que lavar camas, pues son tres lavadoras al día, pero pues como la lavadora es automática, que ya nada más pongo la ropa, entonces yo hago mis pendientes, ya sé que como en hora y media, dos horas, tengo libre para hacer mis cosas y ya llego, pongo la secadora y vuelvo a poner otra lavadora. Pero si pones una a diario, con esto vas aventajando. Gracias por tus tips. Dice Jesús, ¿cómo huevo con chile? Bueno, aquí en esta zona sí se acostumbra. Vas y compras alguna gordita o en un mira, aquí está. En un menú de guisados, sí te ponen este menú. Dice Lili pone, ¿y no le echas su rama de pasote para darle ese punch o poncho? Fíjate que esa no la acostumbro yo. Y aquí casi no la venden, ¿verdad? No, sí la venden, pero pocos lugares. Nosotras somos de Lagos de Moreno, Jalisco. Bueno, este ya quedó. Nancy pone, yo lavo un día sí y un día no. Sí, somos cuatro. Es lo mejor para ir a ventaja. Ahora gracias vamos a ti, con las rajas, ¿eh? Pues sí, le tengo prendido. Tenemos ya cuatro guisados. Me faltan tres. Guisados, miren. Me faltan tres porque agregué el de papas con chorizo por las papas que tengo, ¿eh? Y los frijoles. Ah, y los frijoles calentar, porque esos ya sería el corte. Sí, gracias, Liliana. Es demasiado. Pues entonces lo meteremos al refri. ¿Qué? Los frijoles. No, yo sí quiero frijoles. Es que yo me echo el huevo con chile con frijoles. Ah, ok. Pero si no, yo los caliento, no se ponen.
Liliana bueno. Te pone qué rico se ve todo. Muchas gracias. Que ella pone, ya se me hace agua la boca. Sí, aquí estamos en las mismas, ¿eh? Mira que sí, sí le entramos al desayuno bien, pero todos no somos muy juzgas. Las niñas son las que están estudiando en Aguascalientes. Niñas, pero ya muchachas, ¿eh? Pues chicas. Dice Cereza, yo llevo 2 guisados, es que llegué tarde, pero qué suerte que tenía los ingredientes. Ay, qué padre que lo estás haciendo al mismo tiempo. ¿Cómo se llama? Cerezas, pero no sé. Qué bueno, Cerezas, ojalá que sí te guste el resultado. Dice Lupita, ¿su familia es muy grande o vende comida? No, no, ni una ni otra. Ahorita, o sea, en total somos 5, ahorita nomás estamos 3, pero invitó a algunos familiares a comer. Porque si nosotras 3 no... No le damos abasto. No, no le damos para ir toda esta comida. Esto se está haciendo para que tengan ideas para la noche mexicana. Sí, estas recetas que ha estado haciendo últimamente mi mamá son para que tengan más opciones de... Sí, para que se inspiren en sus menús para el grito. Dice... Verónica pone, ¿cómo sé cuándo el poblano es picoso o no? Ya nos habían dado unos tips, pero cuando, no me acuerdo. Nos dijeron que cuando es más pálido... que tiene más picor. Dice Liliana pone, habían de poner para vender, se ve riquísimo. Gracias. Gracias, gracias. Dice, hola Lucy, pone hola, creo que se ve todo, me está haciendo Lucy, compañía. Ándale, vente. Vente Lucy, tú aprovecha que si estás, eres de si estás de aquí, de cerquita. Dice, sí, puedes venir. Pone Reina, buenas, todo eso parece como buffet en una cena mexicana. ¿Sí? Gracias Reina, y por eso justamente lo estamos haciendo el video, para que tengan opciones de guisados para los que hacen sus cenas en el Día del Grito. Sí, es para eso, platillos mexicanos para celebrar el grito. ¿Cuántas horas hacen de Aguascalientes a Lagos de Moreno? Dice Jesús. Claro, dependiendo del tráfico, porque yo, por ejemplo, te puedo decir, Renata, que a veces en el primer semestre sí iban bien noche, que no me gustaba, que se fueran tan noche. Te ponen hacia... que hay que asarlos. ¿Eh? Te ponen, hay que asarlos. No, esta no, esta va a ser con crema. Ya la receta pasada fueron asados. Constantino pone, ya fui por las tortillas, ¿está listo todo? Ya, gracias, ya, Constantino, ya vente. Ya casi. Estas déjalas en tu casa, yo tengo tortillas también, ya nomás tu presencia. ¿Qué harán el día del grito conmigo? Pues somos medias flojas para la salida, pero ya veremos si vamos a... O nos reunimos, o nos reunimos para festejarlo en familia, o nos vamos a la verbena. Típica de cada sitio. Ándale, también estaría padre hacer la iglesia. Dice Cereza, saqué en Monterrey, la señora de la tienda me dio tips de cocinar solo una vez al día todos los guisos. Es que mira, yo te voy a decir una cosa, como lo platicábamos en un desayuno que yo tuve el fin de semana. Teniendo salsa, frijoles, queso, y crema y tortillas, tienes comida. Sí. No, Mari, no, no recordamos, nos mudamos de casa. Mira, ese es el menú de hoy. Gracias, Mari, pone felicidades, se ve todo hermoso. Muchísimas gracias. Teniendo quesos, salsas, etcétera, para anotar. Queso fresco, que funda, como para unas quesadillas, tortillas, frijoles cocidos o fritos, y salsas, las salsas de tu elección, con eso tienes comida, ¿no? Dice, güera, ¿y qué va a hacer con esos chiles pasillas? No, ya los guajillos son los de ya. Ya los usamos para la salsa de tomate. Dice que su cocina tiene especiero. Ahí están abajo. Este. Un lugar para especies.
Exacto. Reina ponen, ahora sí que hice de comer sopecitos con frijoles, carne, papa, queso, lechuga y salsa. Faltó la coca. Faltó la qué coca. Rico, aquí la tengo, vente. Tú compartes lo tuyo y nosotros lo de nosotros. Dice Victoria, hola, saludos de Chihuahua capital, felicidades, todo muy mexicano y muy todo bueno muy, y rico, muy gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí ya no tengo cuchara de plástico, vamos a usar esto. Ahora tenías todas las de plástico ocupadas. Es que pues son varios. Sí, varios guisados. ¿Cómo lo busco en YouTube? Estamos como Soy la que cocina. Nos ayudan mucho cuando se suscriben, de verdad lo agradecemos. Gracias, gracias. En el perfil donde están viendo está en vivo, en la descripción, métanse si quieren y ahí hay un enlace. Y cuando abren el enlace están los botones con los links a nuestras redes sociales y al grupo de Telegram y otros links. ¿Qué es lo que va a hacer con esos chiles verdes? Son rajas con crema. Rajas con crema. Dice, qué bonita la cocina. Gracias, Lili. Muchas gracias, Lili. Nancy pone, buenas ideas, señora Zoila. Gracias por siempre compartir. Gracias. No, de nada, Nancy. Gracias. Consuelo dice, saludos desde Puebla. Se me quedó riquísimo. ¿Me invitan? Vente, sí, claro que sí, Consuelo, vente. Dice Rosy, quiero hacer tinta. Me estoy esperando para... Ah, tinga. Me estoy esperando para ver cómo la preparo. Ah, ahorita ya. Dice, ¿qué necesito para tenerlo listo? Jitomate cocido. Si puedes ir aventajando tu chorizo, dorarlo. Y cebolla rebanada. Una lata de chipotle. Y también tu pechuga cocida. Si tienes caldito de la pechuga, mejor. Si no, pues salamos con consomé. Hoy no ha debutado Filo, ¿dónde anda? Aquí no dejamos de estar en el... ¡Hola, Kichita! Ya debutó. Dice Victoria, muy bien, gracias. Gracias, Victoria. Gracias a todos por su apoyo y gracias a los gracias. Que se toman el tiempo de ir a suscribirse a nuestro canal de YouTube. La verdad que nos ayudan mucho. Bastante que nos ayudan. Dice Blanca, el huevito me recuerda a mi abuelita que en paz descanse. Hacía huevito, salsa de mora en molcajete y tortilla mano azul. Sí, ¿cómo no? Buena las abuelitas siempre abuelas. Con las mejores recetas. Así es. Las abuelitas dice, siempre con el mejor sazón. Elena dice, ¿qué especias usará para las rajas? Nada más le puse pimienta y consomé. Pimienta y consomé en polvo. Es todo lo que va a llevar y acá tengo ya la crema, ¿eh? Dice, Yolanda pone bastante comida y riquísima. Qué hermoso. Son gracias. Sugerencias para estos días, ¿eh? Lucy pone, jaja, también extrañaba a Filomena. Ándale, Lucy, ven para que la veas. Anda de traviesa. Y te vienes a hermosura, acompañarlo. Gracias. Sí, bueno, no. Te puedo decir que te puedes traer a la familia completa. Ya sé, vénganse. Araceli dice, yo preparo una tinga de zanahoria para descansar de proteína sí, y queda muy rica en tostadas. Ah, qué bueno que nos das esa opción, gracias. Sí, Mayra, las rajas las puso en crudo. Sí, porque va a llevar crema. Dice voy Verónica. Voy a regalar cebolla para mi tinga, ¿eh? Dice Verónica, todo Deli sus recetas de YouTube nos ayudan mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias. Dice Consuelo, cuando gusten aquí las espero para comer rico mole poblano, pero ¿sí? Es en serio la invitación a Puebla. Muchas gracias. Gracias. Sí, estábamos diciendo en el otro en vivo que estaría bien padre hacer en vivos en cocinas de la República, ¿verdad? Sí, en pero cocinas de otras personas. Dice Reina, para hacer rajas con pollo, ¿se puede hacer así el chile o hay que hacer asar forzoso? Yo te puedo decir que de la forma que tú gustes, el sabor tal vez queda un poco diferente, pero las dos opciones son deliciosas, ¿eh? Dice Nancy, salud, tía. Gracias. En cocinas de las seguidoras, qué padre estaría. Sí, justo sí, estábamos diciendo sí. La vez pasada que qué padre estaría... hacer en vivos en las cocinas de ustedes también. Gracias, Reina.
Bueno, ahora voy con mi chorizo. Dice Verónica, yo las compartí con mi hermano ya que él le encanta cocinar y sus recetas nos ayudan a variarle. Gracias, ah, Verónica. Gracias, gracias por todos sus comentarios. Y gracias por compartirlo con gente que conocen, porque eso nos ayuda también a crecer. A crecer, sí. La comunidad. Tela no sale duro. No, para nada. Para nada. Para salir pone un chorizo en salsa verde. Chorizo en salsa verde, ¿verdad? Eso es muy del Estado de del Estado de México. Pero no es salsa verde, es chorizo verde. Ahí en el Estado de México es chorizo verde. Y luego en muchas partes este tipo de salsas les llaman salsas verdes. Y queda delicioso. ¿Esta? Sí, mucha gente le dice salsa verde a la de jitomate con serrano o jalapeño, no sé. Tienen eso. No sé si le decimos salsa de jitomate, pero le gusta. Y nosotros a la de tomate con chile serrano. Dice Ariana, chorizo verde de Toluca. Sí. Dice Araceli, el chorizo verde lo preparan en Toluca, Estado de México. Sí, es de allá. Aquí en esta zona no. Dice Reina. No lo acostumbran y no lo ven. Aparte. Ah, es que Nancy le ponía que sí asara mejor el chile, por lo que te había preguntado, y le pone Reina, gracias, lo aso, pero es medio tedioso, jaja, ya vi que ella solo lo fríe. Pero tú comentaste que solo lo freías porque le vas a poner crema, ¿verdad? Yo, pero todos vamos, ¿eh? Yo, por ejemplo, te puedo decir... Tienes una carne, un bistecito que hiciste, y tienes nada más frijolitos, esto ya lo acompañas así con sus... Sí, pero ella te decía si podía hacer así las rajas para con pollo. Sí, pero sí, sí le dijo. Sí, se puede. Los nopales que llevan, en YouTube va a quedar la receta completa para los que van llegando y se perdieron de algún paso, pero no sé si... Gustó. Pero llevan chiles jalapeños. Uh-huh. Hola, llevan cebolla, cilantro y ajo picado. Uh-huh. Y al principio sin aceite y después le pusimos aceite. Se pone a ver riquísimo. Sí. Dice Blanca, me despido, que estén muy bien, gracias, y qué bonita su manera de responder a los comentarios. Muchas gracias. Gracias, Blanca, gracias, que te vaya muy bien. Que te vaya muy, muy bien. Dicen, ¿la longaniza es de soya o de puerco? De puerco. Pero la puedes hacer de soya. Pero la puedes hacer de soya. Hola, Gina, bienvenida. Te ponen, gracias, son muy respetuosas, gracias. No, gracias, gracias, gracias. Vende la comida, no, es para consumo personal. Así dan ganas de ver luces. ¿De qué? De ver luces. Bueno. Gina dice, perdón, quise decir tarde, pero sin sueño. Muy bien. Muy bien, aquí. Gina. Ya sabes que si no, en YouTube puedes aventarte la receta completa. ¿Chipotle? Chipotle al gusto, ¿eh? ¿Qué cazuelas tan limpias te ponen? Muchas gracias. Gracias. Intentamos. Ah, no, no lo voy a Hola, poner. Hola, Angélica, gracias. Voy a poner uno de consomé. Ay, perdón, Filo. Y voy a ponerle caldo. Déjame. Una cocina tour. Ahorita les damos tour cuando acabe para no estorbarle a mi mamá. Pero sí, ahorita les damos un mini tour. Qué rico se ve todo. Gracias, Shay. Gracias. Estrenando casa. Sí, Elsa, ya llevamos como un mes aquí más o menos. Dice Cereza, ya está mi tercer guiso, el huevito en salsa, voy por la tinga. ¡Ay, súper bien! Muy bien, Cereza. Muy bien, felicidades. Llevamos. ¡Ay, qué emoción! Vamos a agregar crema. Te sacaste un 100.
Hasta parece así como de las Olimpiadas. Ya voy por la primera. Ya voy. Dice, ¿de dónde son? De Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Cuántas personas comen? Son muy bendecidos. Gracias, Grey. Gracias. Hoy vamos a comer. A ver, nosotros tres más. ¿Cuándo? Son siete, ¿no? Porque... Pero mañana nos llevamos... Aguascalientes. Ajá. Me dejan poquito. Sí. Ah, claro. O sea, mucho guisado. Gracias. Voy a poner poquito de agua cada uno a mis rajas. Porque vamos a tener visitas. Pero bueno, realmente porque hacen muchos guisos. Sí, más bien no es que haga muchos guisos porque vamos a tener visitas. O sea, los invitamos porque obviamente no podemos con tanta comida y es bonito comer juntos. Pero más bien, ¿por qué tantos guisos? Porque últimamente hemos estado subiendo a nuestro canal de YouTube recetas con varias opciones de menú para que tengan platillos mexicanos para la celebración del Día del Grito. Estamos dando opciones. Para las personas que hacen sus comidas o sus cenas, por si no saben qué hacer o quieren ver otras opciones, en nuestro canal de YouTube pueden revisar y ahí tendrán mucho contenido. Mucho. Bueno, aquí al chorizo no se le pone grasa porque ya el chorizo tiene su propia grasa. Ahorita pone, huele tan riquísimo. Sí, 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 sí. ¿De cuál consomé? Usan del norte. ¿No quizá? ¿Le echaron elote a las rajas? Preguntan. No, pero puedes ponerle. De hecho, usualmente le pones... Ah, no. No. No, no te creas, más bien es a las calabacitas, me confundí. No, porque, por ejemplo, si te quedan, las puedo usar, por ejemplo, para una pasta y el crema de chile poblano. Uh-huh. Dice Libra, muy rico se ve todo. A mí no me gusta chipotle, ¿con qué lo puedo sustituir? Con guajillo. Con chile guajillo puedes hacer tu mezcla. Ah, ¿sabes qué? Ya está. Y olla ya la puedo abrir para ponerle caldo. Por eso no lo veo licuado. ¿Te fijas que ya se bajó? ¿De qué? Ah, sí. Dice Tellita, el que está en el sartén es nopalito. ¿Sí? Sí. Ahorita se los muestro, nomás quiero grabar cuando abre la... Déjame que encuentre dónde me deja abrir. Está tiene su maña. Como que se pega. Sí, está el pollito. Sí, miren, hizo huevito con chile. Nopales, chicharrón, ese es el chicharrón carnudo, ¿verdad? Este chicharrón carnudo, este chicharrón de duro. Chicharrón de duro, rajas y va a ser tinga también. Y calentar unos frijoles y unas papas que teníamos. Papas con chorizo, por eso está calentando el chorizo. Nueva seguidora, todo se ve delicioso. Gracias, Adriana. Gracias. Dice, déjenme subo porque ya se me fueron los comentarios. No se le rayan la sartén con esa cuchara. Sí, yo creo que ese es el riesgo, pero ahorita ya me consumí todas mis cucharas. Sí. Intenté no mezclarle hasta el fondo. Y porque lo mismo, todas las cucharas las usó acá. Voy a poner caldo. Dice, esta quizá de varios guisados. Sí, Nancy, son, gracias. Son dándoles opciones para este. Se ve rico. Gracias, 15 y 16 Tellita. De septiembre, ¿Esas rajas con pasta? Pregunta Reina. Puedes usarlas. Pues ya sabes que queda en YouTube. Dice, voy a agregar mi cebolla. Qué hermosa cocina. Gracias. Muchas gracias. Laila pone, buenas tardes. Aquí en Puebla no pueden faltar las chanclas para el Día del Grito. ¿Chanclas viene siendo como qué? ¿Como un tipo guarache? Bienvenida, Elizabeth. Gracias. Bienvenida. Todo se ve riquísimo. Gracias. Dice Olguita, dan ganas de llegar con unas tortillitas y una agüita de limón. Ay, ya, sí, ya te puedes venir, las tortillas ya están aquí, no te debo el agua de limón, pero tengo este gracias, refresco. Gracias Nancy por el tap-tap. Gracias Nancy. Bueno, ahora voy ya.
Según yo, ya mis rajitas ya estuvieron. Dice Lau Angélica, qué delicia, me eché un clavado sus videos, yo subo de cocina, pero huelo el buen sazón. Ah, muchísimas gracias, gracias, gracias. Para que se haga viral. Gracias, Gracias por su apoyo. Fíjate que sí nos ha ayudado mucho hacerlos en vivos. Y también de repente lo que vimos que nos ayuda mucho es cuando subimos videos de ella cocinando, aunque no sean vivos, pero como dando su proceso así rápido, también nos está ayudando. Pero sí tenemos en mente algunas otras también estrategias para que conseguir más suscriptores en YouTube. Las cazuelas que ya nos acaban de compartir. Sí, si nos ayudan compartiendo con gente que le guste la cocina para que se suscriba a nuestro canal, la verdad que los agradecemos muchísimo. Gracias, gracias. Saludos hasta Zacatecas. Gracias. Saludos, Rocío. Bienvenida, Grey. Voy a agarrar más chorizo para mis papas. Dice Tellita, a mí me encanta cocinar y viendo sus videos aprendo más. Gracias. Gracias. Esa es la intención, que no que les enseñe, que les muestre cómo guiso, cómo lo hice yo. Y si tienen alguna duda, y se la puedo resolver con lo que yo más o menos he aprendido, pues con gusto se las comparto. Hola, mi totio. Dice... Hola, Concepción, bienvenida. Gracias, Karina, te pone qué delicioso se ve todo. Muchas gracias. Gracias, Karina. Lucy. Gracias a todas. ¿Eh? Bienvenida, Rosy. Todas y todos. Bienvenida, Tere, gracias. Dice Rosy, qué rico está todo. Saludos y bendiciones desde Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Saludos. Qué rico, qué cocina. Es una taquiza. Saludos, Cherry. Dice Rocío, la verdad con esos videos aprendo tanto. Muchas gracias, esa es la intención. Y la intención es que te perdiste el en vivo o viste el en vivo, pero no recuerdas qué llevaba, qué pasos llevaba, cómo hacerlo. Te puedes regresar, queda todo descargado. Y entonces, te lo digo porque yo, por ejemplo, en los postres, tengo que recordar más o menos ingredientes y a veces hasta los pasos, y me sirve mucho irme al canal y revisar el video. Entonces, pues es lo mismo que le sugiero. Mar García pone: hoy comeré pollo en salsa almendrada y puré de papa. Provechito. Sí, Lili pregunta: ¿para qué lava la longaniza? No que la lave, la mojo para quitarle el plástico más rápido, la tripita. Sí, Veracruz es bello. Sí, yo creo que todos los estados, ¿verdad? Sí, y la República. Dice Marinel, qué rico, yo hago una comida al día y termino fatigada de la cocina. Yo con esta creo que me voy a librar de cocinar unos 2-3 días. Aquí vamos a aplicar recalentado. Así no pone. Hola, todo se ve sabroso. ¿Me puedes decir cómo preparar una crema de cilantro, por favor? Esa nunca la he hecho, pero me imagino, y si alguien la sabe hacer, me corrige. ¿Qué? Tienes que acitronar cebolla y ajo, a lo mejor pasar ahí cilantro picadito, y ya después agregar caldo, y ya después licuarlo y terminarlo, ya sea que con leche evaporada o con crema. Ahora te pone: hola, es la primera vez que las mire, todo se ve rico. Muchas gracias. Hola, Raquel, la batería es de la marca, está usando dos, una que es de la marca Kirkland de Costco y otra que es de Tefal, pero les vamos a dejar más al ratito en Instagram, en los highlights, en historias, los productos por los que nos han estado preguntando para que puedan tener el enlace para comprarlos. Dice Lucy, si nos ponemos afuera del santuario, vendemos todo, yo les ayudo, Juan Pablo y mi papá nos compra. ¡Amaré! Ya terminamos la vendimia, Lucy. Dice Cerezas, también saben que estaría súper bien que nos digan los ingredientes de los guisos del día siguiente. Sí, Cerezas, de hecho, si te unes a nuestro grupo de Telegram, o si nos sigues en redes sociales, o si te suscribes en nuestro canal de YouTube, en la sección de comunidad, en historias o en el grupo, yo un día antes les aviso cuál va a ser el guiso del en vivo del día siguiente, para que tengan también los ingredientes. Ahí les ponemos una lista.
pues va a ser el en vivo y pones el horario. Sí, les ponemos el horario, cuál va a ser el platillo y cuál va a ser la lista de ingredientes. Por si gustas, suscribirte a nuestro canal, unirte al grupo de Telegram, seguirnos en redes, ahí lo vas a ver un día antes. ¿Dónde te encuentras? En Lagos de Moreno, Jalisco. Hola, las miro desde Veracruz. Saludos. ¿Salamos? Felicidades, gracias. Gracias. Gracias, Nancy. Déjame checar aquí, mira. Mi guisada. Dice... aquí ¿para qué es el chorizo con cebolla? Pregunta Reina. Para la tinga. Ahorita voy a deshebrar el pollo en mi batidora para hacerlo más rápido. No, ya dándole final a las recetas del día, ya casi. En Lagos de Moreno, Jalisco. Pregunta Elena, ¿la papa se incorpora ya hervida? Esta papa se puede hacer desde crudo. Yo, las papas con chorizo ni siquiera estaban en las sugerencias, pero como tenía esta papa ya sancochada de la receta del video del martes y la había refrigerado, entonces por eso se me ocurrió usarla, aprovechando que también iba a haber chorizo. Dice Ruti, ese me tocó llevar el de papas con longaniza o chorizo. Ándale, entonces puedes hacerlo en crudo, tu papa, o puedes hacerlo así precocida, ¿eh? Al final, cuando ya le tomé las fotos para el video, hay que poner las cazuelas todas juntitas para tomarle la foto. Para el thumbnail. ¿Verdad? Se ven muy bonitos los colores. Sí, así es. Ay, nos falta calentar todos los frijoles. Ah, sí, también. No me tengo que lavar una cazuela, mija, porque ya cazuelas ya me las eché todas. No. Yo le digo a Pau. Si no, los frijoles al último. Lo que me interesa que salgan las cazuelas son los guisados. Los frijoles nada más van a ser recalentados. La maquinita que dice. María pone, pregunta, ¿las papas con chorizo las agrega a la tinga? Nunca lo he comido así. No. No, es que son dos. Dos platillos distintos. Esto va a ser papas con chorizo y esto es la tinga. Y aquí ya, por ejemplo, está citronada mi cebolla. Marlencita dice, buenas tardes, disculpa, ¿qué le puso a las rajas? Es que se me cortó el live. Es las rajas, la cebolla, aceite, las hice ahí, y ya que estaban un poco suavizadas, les agregué crema, le puse pimienta y consomé, no le puse sal, le puse consomé en polvo. Gracias, Marlene, te pone que rico se ve todo. Muchísimas gracias, Marlene. Aquí estamos poniendo caldo de pollo. Porque como saborizamos. ¿Dónde? Ya lavado. ¿Así estaba? Sí. Gracias. No le pude quitar. Aquí lo único que me falta es ponerle. Gracias, ahorita caliento. Caliento los frijoles. Y déjame ponerle pimienta. Dice Chuti, qué sabroso se ve. Gracias. Sí, la verdad que sí, Nancy dice, lástima que estamos lejos y no me iba por unos tacos. Claro que sí, Nancy. Ay, sí, ya sé. Ponemos pimienta. Gracias, Mayra, te mando una rosa. Muchas gracias, Mayra. Y ahorita ya lo que voy a hacer es Dice Nadia, hola, qué rico se ve todo. ¿Sabrán cómo hacerle para que no piquen los chiles poblanos? Saludos. Dicen que si están muy, muy descoloridos son los más picosos. Pero yo también tengo la teoría que si son de determinada zona, sí pican más. Por ejemplo, aquí en esta zona, por ejemplo, donde tenía la granja a mi marido, sí daban chiles muy, muy picosos. Déjame ver. Dice Ruti, oiga, ¿le puedo poner cebolla a las papas con longaniza? Sí, chile también. Pilar dice, yo no he probado la tinga con chorizo. No la has probado, fíjate que... Nosotros el día que, no es un platillo que acostumbramos mucho, y el día que lo probamos, que hicimos el video ya editado, quedó delicioso. Sí, con un buen chorizo, sí le damos buen sabor. Dicen Nancy que solo con desvenarlos se les quita lo picoso, pero pues hay veces que sí salen picosos. A veces salen más, lo generalmente la desvenada, la que se queda con el picor, es la que los desvena. Oh, ¿qué parentesco tiene la cocinera tú? Es mi mamá. Es mi mamá. Voy a poner estos mejoritos, le voy a poner agua.
Dice María, todo sabe muy rico, lástima que está muy lejos. Sí, María. Saludos, Elena, gracias. Dice Marlene, hermosa señora, soy la que Dios me la bendiga siempre, me tengo que ir, pero ya la seguí. Gracias, Marlene. Muchas gracias, gracias. Igualmente. Gracias. Esperamos que el viernes podamos hacer en vivo de nuevo y el domingo. Pero únanse a Telegram para que ahí les avise si hacemos el vivo. Dice Marlene. Sí, por ti suscríbanse a nuestro YouTube, de verdad nos ayudan muchísimo. Muchísimo. Dice Mar García, hoy fue un maratón de guisos y todos se ven deliciosos. Sí, quedará muy cansada la señora. Ya andamos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Hoy sí no puedo decir, ay, no, para nada. No, hoy sí, sí voy a decir, sí, terminé cansada. Sí. Ahorita me tomo unas vitaminitas. Hoy sí. Dice... Ay, qué tonta, fíjate, voy a deshebrar el pollo y ya fui a taparlo. Ah, pero es que tiene ahorita lo de esto. ¿Te lo quito de ahí? Gracias, Suele, por el regalo. Muchas gracias. Dice Ruti, yo quiero una mamá, sí. Ah, pues sí, somos muy afortunadas. Adoptada, no sé. Sí. Dice, muy bonita cocina. Gracias, Elena. Vengan a Ciudad de México. Esperamos pronto poder hacer ruta gastronómica por toda la República. Dice Araceli, algunas personas los pasan por agua caliente con un poco de sal para quitar el picor. Sí, también dice que combinarle, ¿no? Sí. ¿Cómo están en Telegram? Vinagre. En Telegram estamos como Soy la que cocina. En nuestro perfil puedes encontrar un enlace con un botón que te lleva también a nuestro grupo de Telegram por si gustan unirse. En todos lados estamos como Soy la que cocina. Dice, ¿cómo me uno a Telegram? Si ya tienes la aplicación, bueno, si no la tienes, bajas la aplicación, creas una cuenta con tu número de celular, es como un WhatsApp, y ya que la tengas, hay una barra buscadora y le puedes poner Soy la que cocina y te va a salir el grupo. Y si no, de todos modos, en nuestro perfil puedes encontrar un enlace con un botón que te lleva directamente al grupo y abajito le pones unirme. Dice Karina, saludos desde Sinaloa. Hace 2 semanas estuve allá en Lagos, todo muy bonito y la comida deliciosa. Ay, muchas saludos, gracias, Karina. Saludos. Qué bueno que nos visitas hasta acá. Aquí hay algo que se come muy rico. Sí, muy rico. Sí, aquí sí hay lugares muy, muy ricos. Hay de todo. Sí, pero sí, pero... sí hay lugares muy buenos. Dice Chiquis, en lugar de agua, los frijoles te quedan bien ricos. Con agua saben desabridos. Pues ahí acá nunca nos han sabido. No, nada más le pongo poquitita para hidratarlos, pero realmente ya tienen sabor, nada más es lo que uso para poder que no me queden tan grasosos. Yolanda, pues yo me imagino todos con todos los trastes sucios. Sí, pero ahorita entre todas con el Plaza Satélite ahí tengo mi negocio. Sí. De que es su negocio. Zaira dice, después un merecido descanso, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí me va a tocar. Sí me voy a defender. Bueno, paso mi pechuga. Gracias, María, bienvenida. En YouTube nos puedes encontrar como Soy la que cocina, también en la descripción de este perfil, en el enlace que te digo, perdón. También hay un botón que te lleva directamente a YouTube. Pero si no, de todos modos, en YouTube puedes buscarnos directamente. Soy la que cocina, igual que en este perfil. Y te va a salir nuestro canal. Vamos viendo con media pechuga. A dice ver qué tal. Chuchito, todo se mira muy rico. Muchas gracias. Gracias de Puerto Pequeño, Sonora. Saludos, gracias, a Sonora. Saludos. Dice Fabiola, pone qué rico. Gracias por compartir con nosotros todas sus recetas. Gracias, Fabiola, por su ayuda. Gracias, Fabiola. Gracias, gracias. Bueno, ya deshebramos el pollo. Vamos a ver si con esta pechuga tiene sí, o si una va a ocupar. Poneola, yo quiero una cocina así. Sí se puede, ¿eh? Los sueños sí se cumplen. ¿Qué marca es su olla express? Es marca Presto. También les vamos a dejar en el enlace de nuestras historias de Instagram para que puedan tener un enlace y adquirirla a quienes gusten. ¿De dónde son? De Lagos de Moreno, Lagos Jalisco. De Moreno, Jalisco. Dice María Moreno. Oye, en todas sus redes sociales ya tienen rascahuele para por lo menos saber. Deberían poner esa actualización, poner, ¿verdad? Así es. Yo creo que con este pollo la libra. Dice Ruti, yo quiero una mamá así, suelte su hija. Ay, muchas gracias. Sí, gracias. Sí,
Sí, es una mamá muy linda. Nos tocó mucha suerte a Renata y a mí y a Samantha también. ¿Verdad que sí? Sí. Y una tía también. Gracias. Dice Glo, qué bonita la cocina. ¿Y la estufa qué marca es? Es Mabe, ¿verdad? Es Mabe. Es Mabe. Ya te echaste el maratón. Ya me eché el maratón. Hola, Cintia. Ya quedó. Dice... Con un tiradero, pero que no. Cintia pregunta, ¿cuánto tiempo se deja el pollo en la olla express? 15 minutos. Después de que la válvula ya empieza a moverse, 15 minutos. Dice Lourdes, yo para hacer todo eso necesito empezar desde la mañana de ayer para tener la hora de la comida. Yo le comentaba a mi hija, tengo el pollo cocido y los nopales también. No, todo desde un principio, exceptuando los frijoles porque ya esos ya los tenía. Pero... pues este es el resultado, ya nuestros platillos quedaron listos. Ojalá se animen y los preparen, ojalá tengan un buen mes de septiembre y no nomás esperen a que sea 15 para prepararlos, o sea, cualquier fecha está perfecta. Sí, Verónica. No se les olvide suscribirse, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse en YouTube. Y hay demasiado contenido, si se te olvidó algo, te puedes ir a YouTube a ver la receta completa porque todos los en vivos quedan descargados en nuestro canal. Sí, Verónica, sí tenemos receta de salpicón. Esa creo que no fue en vivo, ¿verdad? Solamente fue en receta editada, pero está junto con la tinga. Busca Soy la que cocina, tinga y salpicón y te va a salir la receta del salpicón en el canal de YouTube. Así es. Muchas gracias. ¿Ya está? Ya está. A ver, déjame ver nomás si quedó alguna duda por acá. ¿Por qué cocina mucho? Para que tengan muchas opciones en su menú del día del día. O sea, el contenido que se sube es para mostrarles a ustedes varias opciones de lo que pueden hacer en este mes patrio. Gracias, Lourdes. Se ve delicioso. Gracias. Ah, muchísimas gracias. Gracias, Cereza. Sí, bienvenida. Gracias, Cereza. Y ojalá siempre puedes cocinar al mismo tiempo que nosotros. Saludos hasta San Juan de los Lagos. Saludos a San Juan, aquí cerquita. Ya se me antojó mi invita. Sí, claro. Saltillo, saludos. Mil gracias a todos los que se conectaron, a los que comentaron y a los que no comentaron, porque uno entiende que no todo el mundo saludos a Matamoros. Entonces tuvimos tinga, frijolitos fritos, esos nomás los calentamos. Papas con chorizo, chicharrón duro, chicharrón carnudo, nopalitos, huevo con chile y rajas con crema. Pero tenemos mucho más contenido en los videos anteriores de varias recetas, tomatado, bistec a la mexicana, papas guisadas de otra forma, rajas de otra forma, tenemos los frijolitos, tenemos ejotes en otras recetas, tenemos chicharrón prensado, chilaquiles, costillas en rajas, en salsa con rajas, o sea, hay mucha variedad que todavía le puedes agregar a una taquiza. Si te dedicas a negocios, hay varias opciones, y si lo quieres solamente para tu hogar, aquí tienes una variedad de platillos que realmente no te llevas tanto tiempo. Y si nos pueden apoyar uniéndose a YouTube y viendo nuestros videos, pues sí, suscríbanse a nuestro YouTube, compartiendo. Gracias a todos. Gracias, nos vemos para la próxima. Bye. Gracias. Bye.